1506, Lisboa, la capital del Imperio Portugués. Entonces conocida como la Señora de los Mares, beneficiada desde hace siglos de la presencia de una comunidad judía laboriosa que contribuía en gran medida a la prosperidad del reino. En 1496, el rey Manuel I prohibió la práctica del judaísmo en Portugal y dio a la comunidad judía un plazo para abandonar el país. Tras una serie de acontecimientos similares ocurridos 4 años antes en España. Sin embargo, el rey sabía que necesitaba de los judíos y solo quería obligarlos a que se convirtieran al catolicismo. Por ello, se impidió que la mayoría abandonara el territorio. Fueron bautizados a la fuerza. Los llamaron los cristianos nuevos. Se mantuvo a muchos cristianos nuevos, en realidad judíos, en puestos sociales importantes, sobre todo en las aduanas y en la recaudación de impuestos en general, lo que disgustó a la población de larga tradición católica. Todos somos cagañas. As taxas nesta cidade estão a tornar-se insuportáveis. Homens de bem, ao trazerem as suas mercadorias, não podem ser espoliados desta forma. As portas deste reino estão abertas para os que desejam comerciar em paz e respeito. Se não entender a razão das taxas, talvez deva procurar outros portos. Os católicos, por tradição, chamados cristianos viejos, consideraban a los judíos como herejes, falsos conversos, privilegiados y los responsables de la miseria del pueblo. En abril de 1506 se vivieron tiempos de peste negra. Los judíos fueron los menos afectados por la enfermedad, debido a su mayor higiene personal y a la obligación religiosa de lavarse las manos antes de comer pan. Esto dio lugar a teorías conspirativas. Se acusaba a los judíos de ser los responsables de la propagación de esta terrible enfermedad. Gentes de esta ciudad, ¿no vedes lo que se pasa diante de vossos olhos? A fome rasga los nossos estômagos. A seca mata as nossas colheitas. E a peste leva nossos irmãos. São eles, os judeus, que trouxeram esta desgraça! El ambiente era propicio para un ataque contra la comunidad judía. Además, para protegerse de la peste que asolaba Lisboa, el rey, su corte y los nobles se refugiaron en la provincia. La capital del imperio carecía de seguridad y prácticamente de guardias. Los odiados judíos corrían más peligro que nunca. Gracias a Dios. El 19 de abril, en el convento de Santo Domingo, una asamblea de fieles rezaba a Dios por el fin de la peste, la sequía y la miseria. Durante la misa, apareció una luz que alumbró un crucifijo. Este acontecimiento fue interpretado por los creyentes como un milagro y una revelación sobrenatural, y tuvo un gran impacto emocional. ¡Miraculo! ¡Miraculo! Familias de toda la ciudad acudieron al convento en un estado de conmoción religiosa. En cuestión de minutos, el extraño punto de luz atrajo a una multitud. Todos querían presenciar esta manifestación divina. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Un joven judío intentó explicar que el punto de luz no era más que el reflejo de la luz en una vela.
Bom povo! Não veem que é a luz das velas a refletir no crucifixo? Este hecho provocó protestas ruidosas. ¡Es judío! ¡Él quiere negar un milagre! El joven fue inmediatamente mirado con odio. Insultado y acusado de negar el milagro por ser judío. Enfurecidos, los creyentes se lanzaron sobre él con la mayor ferocidad. Lo agarraron por el pelo, lo arrastraron, le dieron puñetazos y patadas. Todos ignoraron sus gritos de dolor y sus súplicas de clemencia. En la plaza, el joven judío fue mutilado y asesinado, mientras algunos religiosos contribuían a exacerbar aún más los ánimos. ¡Inés! ¡Incida! Dos frailes dominicos destacaron entre la multitud por su impiedad y sus frases coléricas. ¡Irmãos! ¡Irmãos! ¡Vede! ¡Estos judíos son falsos batizados! Unas manos ágiles construyeron inmediatamente una pira de madera y colocaron en ella los restos mortales del joven fallecido. Una antorcha transformó la pira en una gran hoguera. Así se encendía la mecha de la persecución de los judíos. La multitud enfurecida clamaba por sangre judía. Este fue el detonante que dio lugar a una sangrienta cacería que se extendería a toda la ciudad y sus alrededores durante 3 días. ¡Mata un judío! La turba enfurecida atacó primero a los pequeños comerciantes judíos que trabajaban cerca del convento. Era imposible resistir al peso numérico. Y a la impetuosidad de los opresores. Sometidos a todo tipo de violencia y despojados de su patrimonio, los judíos fueron llevados para ser quemados en la hoguera. ¡Esporrei a cidade destes talmudistas! El magistrado municipal, investido de la autoridad real, llegó a toda prisa para intentar poner fin a la sangrienta rebelión en curso. ¡Ordeno que se reponga orden pública! Pero al no ir acompañado de fuerzas suficientes, fue perseguido y casi linchado. Asimismo, en Ribeira do Tejo, gente despiadada comenzó a encender hogueras para sacrificar inocentes. Una mórbida procesión, carretillas y otros carros tirados por bueyes transportaban los cuerpos destripados hasta las enormes hogueras. Las llamas alcanzaban la altura de las casas y los frailes dominicos prometían a la enfurecida población la absolución de todos sus pecados. En nombre del Altísimo y de la Santa Iglesia, yo vos absolvo de todos los vuestros pecados. En el puerto, las tripulaciones de los barcos extranjeros no dejaban de incitar a la población de Lisboa, por lo que los crímenes se multiplicaban cada vez más. Cientos de cuerpos mutilados esperaban su turno para ser consumidos por las llamas. La violencia superaba todo lo imaginable. Incluso niños judíos fueron transportados vivos al destino del horror. Ese fatídico día, cerca de 2.000 judíos de todas las edades murieron desesperados. Lisboa se durmió en un escenario como este. Sueños solo los de la muerte. A la mañana siguiente, pequeñas milicias compuestas de ciudadanos mal armados, entre ellos unos sacerdotes de buen corazón,
intentaron heroicamente restablecer la paz en la ciudad. Sin embargo, la desproporción numérica en relación con los agresores hizo que sus intentos fueran rápidamente subyugados. ¿Cuál? Eran tantas las víctimas que los facinerosos querían quemar, que faltó leña para alimentar las hogueras de la ciudad. ¡Aquí! ¡Tens aquí más madera! La gente del pueblo caminaba por las calles armada con espadas y chalecos. Algunos mostraban cabezas cortadas clavadas en lanzas. Los asesinos derribaban las puertas de las casas en busca de más judíos para matar. Deus há de dar-vos força para superar este mal que aflige. En la ciudad de Aviz, situada a muchas horas a caballo de Lisboa, el rey finalmente fue informado del genocidio de los judíos en Lisboa. Majestade, as notícias de Lisboa que este homem traz requerem a vossa imediata atenção. Fala, homem, que ocorre em Lisboa. Majestade, Lisboa... Lisboa está a sofrer terrível massacre. Muchos de los que escondían a los judíos en sus casas para tratar de salvarlos vieron sus puertas derribadas y sus hogares invadidos por gente sedienta de sangre. Ellos eran arrojados por las ventanas a las lanzas de la muerte. La violencia indiscriminada llegó a tal punto que incluso algunas familias católicas de larga tradición fueron consideradas judías. ¡No somos católicos! Siendo arrastradas hasta el fuego purificador. La imagen del infierno. Una fiesta demoníaca. Una ciudad sin piedad. Al tercer día, Lisboa se despertó con discusiones entre los facinerosos sobre dónde podrían haberse escondido los judíos. Una vez más, muchos fueron encontrados y asesinados. Entre ellos destacó don João Mascarenhas, escudero del rey y titular de los derechos de aduana en Lisboa y Oporto. En un acto de valentía, el escudero se enfrentó a la turba asesina, y allí mismo predijo la decadencia de la nación a nivel mundial, una vez destruida su comunidad judía. Serían judíos. El imperio sucumbirá. Luego se oyó el sonido de los cascos de un gran número de caballos. Una fuerza militar del rey entró en la ciudad decidida a acabar con la rebelión, restablecer el orden y castigar severamente a todos los culpables, hombres y mujeres. Los criminales fueron capturados uno a uno por la Guardia Real y exhibidos al pueblo de Lisboa antes de ser castigados. Un
ordem do nosso monarca serão castigados de acordo com a gravidade dos seus feitos. Manos cortadas. Cuerpos quemados. Ahorcamientos. Las orcas trabajaban sin parar. El castigo fue tan brutal que la población pasó a llamar a Manuel I el rey judío. Sintiéndose traicionado por Lisboa, el monarca la calificó de ciudad rebelde y le retiró todos sus privilegios. La masacre de Lisboa de 1506 no forma parte de los programas escolares y ha caído en el olvido.